Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos renovaron al Guamerucito hasta el 2028. El Deportivo Toluca confirmó que han renovado a Brian Guamerucito García hasta el 2028, uno de los elementos choriceros que más proyección tienen. Hombre de selección que se desempeña como lateral derecho y que aportará con asistencias y goles al equipo de Renato Paiva. Buenas noticias para los aficionados del Club Deportivo Toluca. Los choriceros renovaron al jugador que se desempeña como lateral por derecha, Brian Alberto García Carpizo. Esta renovación se logró hasta el 2028. Y resulta trascendental para el proyecto Escarlata. El jugador, desde su arribo a la capital mexiquense, se ha convertido en una pieza crucial y así seguirá siendo después de firmar este viernes su renovación con el Club Deportivo Toluca. Así lo dio a conocer el conjunto mexiquense a través de un comunicado que compartieron en sus canales de comunicación. Es importante recordar que el oriundo de León, Guanajuato, llegó a las filas del Toluca para la apertura 2023, por lo que está disputando su cuarto torneo con los rojos, periodo en el que ha dejado constancia de su calidad, manteniéndose como uno de los elementos más constantes. Por la renovación, Guamerucito García comentó estar feliz y decidido para colaborar con el equipo mexiquense para lograr la anhelada estrella número 11. Al mismo tiempo, agregó que desea quedarse en la capital del Estado de México por un largo tiempo. Estoy muy contento de seguir aquí muchos años y Dios quiera este torneo. No tardemos en ir por la 11, señaló. Por otro lado, Renato Paiva no se va. Pese a rumores del Benfica, que todo mundo se quede tranquilo en el entorno e interior de los Diablos Rojos del Toluca. El técnico portugués Renato Paiva no se marcha, es un hombre de palabra, sabe que tiene que terminar su contrato, pero más allá de eso, sabe que tiene un compromiso con la directiva, afición y jugadores de buscar a como dé lugar el título número 11 del club. Francisco Arredondo asegura en su columna desde el vestidor que la continuidad de Paiva al frente del Toluca, después de que fuera vinculado al Benfica de Portugal, un club al que conoce y uno de los más grandes de este país. Renato Paiva no se marcha. El estratega lusitano sabe de los rumores que lo estarían colocando como opción para dirigir al Benfica, comentó Arredondo en su columna para Medio Tiempo. El comunicador reveló que el principal motivo de su estadía en Toluca es que Paiva desearía cumplir su contrato. Paiva no se va a ir de los Diablos Rojos del Toluca, es un hombre de palabra, sabe que tiene que terminar su contrato y sabe que tiene un compromiso con la directiva, afición y jugadores de buscar el título número 11. Sumó Arredondo, conseguirá el objetivo de este semestre. Previo a la noticia queda por hecho que Paiva no llegaría a la Primera Liga de Portugal, se habló de que el Benfica le iba a tener que pagar un dineral a Toluca si se lo quería llevar. Según escribió Fernando Esquivel en 365 Scores, los Diablos Rojos pidieron una cifra muy millonaria, aunque no revelaron de cuánto dinero se estaba hablando. Por suerte para todos, parece que Renato Paiva se quedaría hasta finales del 2025 para cumplir su contrato. Por último, Hernán Cristante, entre los mejores porteros de la historia tras lograr inducción al Salón de la Fama. La doceava generación del Salón de la Fama del fútbol internacional tiene una peculiaridad. Se trata de tener cinco grandes cancerberos y uno de esos lo ganó absolutamente todo en el fútbol mexicano, defendiendo el arco de los Diablos Rojos del Toluca. El argentino Hernán Cristante: estoy contento, sorprendido, son de esas cosas gratas que te pasan en la vida y se trata de disfrutar de la mejor manera. Si soy sincero, era algo que no me esperaba y de repente me marcan para darme la noticia, así que honrado por esto, comentó Cristante en su arribo a la capital del calzado. Los choriceros, al igual que Gimnasia y Esgrima de La Plata, son las dos instituciones que marcaron la trayectoria deportiva del sudamericano, quien con el conjunto del Estado de México logró conseguir 5 campeonatos. Esta carrera me dejó amigos, muchos amigos, creo que es lo más agradable que me ha pasado, y más allá de haber estado en una gran institución como lo es Toluca, haber salido de un club que amo como lo es Gimnasia, pero la verdad que rápido pasó todo y esta carrera me lo dejó todo, esas ganas de superarme y también en el deporte encontré valores de vida, aseveró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.